¿Futuros parlamentarios? Pero está todo por la causa. Hace muchos, muchos, muchos años había un centro que era un foco de actividades culturales, artísticas, de inquietudes. Era el Colegio San Juan Evangelista. Todos conocíamos como el Johnny. Después de, durante muchos años, funcionar y darnos todo tipo de actividades y de encuentros culturales, fue languideciendo, desapareció y hoy, hace poco, más de un mes o algo así, empezaron a revivir. Se ha creado una fundación que es Fundación San Juan Evangelista y hoy está con nosotros su vicepresidente, Juan Cuesta. Encantado, bienvenido a Teleca. ¿En qué consiste esta revitalización? De ¿queréis hacer lo mismo que se hacía hace 20 años, 25 años, el camarón, el jazz? Mira, el San Juan del siglo XXI, este es el proyecto que hemos estado elaborando, antiguos colegiales de todas las épocas del San Juan, del Johnny, desde los años 60 hasta el 2014, que fue cuando lo cerró Unicaja. Hemos estado trabajando en un proyecto que recoge las buenas esencias que ha tenido el Johnny a lo largo de su historia, de más de 50 años de historia, y hemos estado proyectándolo hacia el siglo XXI. Hay muy buenas cosas de la experiencia del Johnny que hay que mantener y hay otras cosas que hay que innovar. Estamos en un siglo diferente, estamos con la influencia de nuevas tecnologías, de multiculturalidad en las ciudades, y todo eso tiene que trasladarse también al colegio, porque el colegio va a ser un centro de referencia como lo fue en los años 60 y 70, que era un centro al mundo universitario, ligado a la Complutense. Ligado al mundo universitario y ligado a la ciudad y a la Comunidad de Madrid, como lo ha sido siempre. El Johnny es una marca que va mucho más lejos de lo que ha sido una vinculación de un colegio mayor universitario con la Complutense. En el Johnny, tú lo has contado, y seguramente en aquellos años 60, 70 serías universitario, pero iban... Casi no habías nacido. No habías nacido. Casi, casi. No me mientas con la edad. No me mientas con la edad. El Johnny era un sitio emblemático de la ciudad de Madrid, era un sitio de crisol, digamos, donde todas las ideologías antifranquistas trabajaban, lógicamente, por el advenimiento de la democracia. Era un sitio de referencia cultural, el club de música, el club de jazz, donde nombres míticos del jazz, del flamenco, de la canción popular, de la canción de autor, pasaron por el Johnny. Y eso ha marcado un sello indeleble en todas las generaciones de colegiales que hemos pasado por allí, que cuando nos hemos encontrado con una situación de adversidad como la que tenemos, hemos dicho, lo que el Johnny nos ha dado, nosotros se lo vamos a devolver. El Johnny va a abrir sus puertas con el compromiso social que siempre tuvo. En el Johnny estudiamos, Nino, yo mismo y cientos y cientos de los colegiales con beca. Era un colegio accesible para la gente de poco poder adquisitivo y esa es una de las señas de identidad que vamos a mantener ahora. El Colegio Mayor San Juan Evangelista va a seguir siendo el colegio más barato de la Universidad de Madrid para que la gente menos pudiente pueda acceder al colegio y a las posibilidades que vamos a ofrecer ahí. Está con nosotros Ricardo Morón, somos pareja de hecho de presentadores, profesor universitario. Quizás en aquellos años si hubiese nacido tú, Ricardo, ¿no? ¿Te acuerdas de aquellos años, los 60, yo los 70? Yo viví los, creo, los estertores, porque aunque dice que desapareció, desapareció muy lentamente y hubo muchos esfuerzos por mantenerlo y hubo... Yo me acuerdo de la época del cierre, que fue una cosa catastrófica, hubo mucha gente que lo sintió como le arrancaran parte de su corazón, y luego he seguido un poco el proceso de ocupas, etcétera. Eso no lo podías contar. ¿Cómo ha sido la recuperación del espacio? Bueno, la recuperación... ¿Cuál es la situación actual? Claro, es un poco complicado. Hubo ya varios intentos por parte de Unicaja de cerrar el colegio, primero en 2009, donde la movilización de todo el mundo de la cultura, pero también de cientos de colegiales, de antiguos colegiales, dijimos... una de las virtudes que han acompañado siempre al espíritu del Johnny ha sido la no resignación. Si Unicaja ha dicho que el colegio se va a cerrar, el colegio no se va a cerrar. Iniciamos una gran movilización, ya digo, con la implicación de todo el mundo de la cultura, con todas las antiguas generaciones de colegiales, y el colegio no se cerró.
Pero en 2014 Unicaja cerró y se ha abierto un contencioso con la Complutense para ver quién tiene o no la concesión. Unicaja ha dicho, yo llevo 50 años en el colegio, se ha acabado la concesión que tenía, que era por 50 años, y este no es mi negocio. Pero no lo ha dejado, pero diciendo, Unicaja, no voy a ceder. Ni siquiera el negocio bancario es su negocio. Claro, no. Pero podría haber dicho, no es mi negocio, lo cedo a la Fundación de Antiguos Colegiales para que podáis llevar a cabo la labor que ha desarrollado siempre este colegio mayor. Pero no dijo esto. ¿Qué dijo? Me voy a ir, pero me lo voy a llevar puesto. Entonces voy a intentar, primero, me voy sin hacer las reformas que el ayuntamiento me está exigiendo desde el año 2003, que hemos valorado en principio en torno a 7 millones de euros, y además me voy pidiendo una indemnización, porque yo he pedido una prórroga que no me han dado. Entonces, a partir de ahí se abrió el contencioso. No me han dado la prórroga, yo quiero llevármelo, pero me lo quiero llevar puesto. Cerró el colegio, yo creo que facilitó la ocupación, porque jugaba cuanto peor mejor, ¿no? Claro. Cuanto peor mejor, porque así saldré con mis planes hacia adelante, montaré otro negocio, otra historia y tal. Pero ahí la Complutense le dijo, usted me ha pedido una concesión por otros 50 años y yo le he dado todos los requisitos que usted ha pedido. No le puedo dar otra concesión por 50 años porque la ley solo me permite un máximo de 75, usted ya ha disfrutado de 50, le puedo dar otros 25, pero todo lo demás se lo he concedido. Pero claro, como esa no era su jugada, ¿qué hicieron? Dijeron, no me han dado las concesiones que he pedido, me voy. Y entonces, a partir de ahí, litigó, puso un recurso ante el juez diciendo que no le habían dado las concesiones. Para la Complutense, la concesionaria es Unicaja. Unicaja dice que ellos ya han dejado el colegio y no tienen nada que hacer. En ese, digamos, contencioso judicial, de resolución inmediata, pues fue cuando se produjo la ocupación. No había lugar, esto ya se lo hemos contado 20 veces a los ocupas, que había gente de distintas movidas diferentes y tal. Les contamos, esto no es un colegio ocupable, esto no es Tabacalera. Esto es como se ocupa en la Facultad de Ciencias de la Información, donde ni no ha estudiado, o no sé dónde das tu clase en este momento. Esto no se puede ocupar. Hay un contencioso que se va a resolver en 3-6 meses. Esto está para que 400 estudiantes, ellos y ellas, chicos y chicas, puedan venir y puedan estudiar unos precios asequibles. Esta es la función del IONI. Y para ser un centro de difusor cultural, todo lo demás está fuera de lugar, ¿no? Entonces, en este momento la situación está así. Es decir, que pendiente de un último recurso que ha puesto Unicaja, diciendo que un recurso a la decisión judicial que dice que son concesionarios y ellos dicen que no le han dado las condiciones que han pedido. En cuanto a ese recurso aparezca, que es cuestión de días, semanas, muy poco tiempo, ocurrirá lo siguiente, que la Complutense, el recurso, presumimos que dirá lo mismo que se ha dicho hasta ahora, es decir, usted es concesionaria y, por tanto, la Complutense podrá decir, usted es concesionaria y ha incumplido con las condiciones de la concesión. Por lo tanto, yo le retiro la concesión, la Complutense se hará cargo y este proyecto en el que hemos estado trabajando durante varios meses Antiguos Colegiales, entiendo que con la aquiescencia de la Complutense podremos llevarlo a la práctica. Pero esa parte es el proyecto. Otra vez un corte de luz. Tendremos que arreglar los papeles para que no se nos vaya las ondas y la línea. Nos habíamos quedado, nuestro profesor en la mesa le estaba explicando cómo había sido la ocupación y en qué momento estábamos ahora. ¿En qué momento estamos ahora? Sí, bueno, en este momento, como estaba contando antes de que seguramente Unicaja haya hecho que se nos corte el fluido eléctrico, estaba contando de qué manera el Unicaja había litigado frente a la decisión de la Complutense, que le dio la concesión en las mismas condiciones que había pedido, pero que ellos interpretaron, porque la estrategia de Unicaja es voy a pedir la concesión, una nueva prórroga, en unas condiciones que no van a ser asumibles por la Complutense, me van a decir que no, y así puedo irme perfectamente, me evito pagar las reformas que el ayuntamiento me exige desde el año 2003, y además pido una indemnización por haberme ido. Esta era un poco su estrategia. Hete aquí que la Complutense le accede a todas las condiciones que pide.
Por lo tanto, le da todas las condiciones menos la prórroga por otros 50 años, porque la ley exige un máximo de 75. Ya había disfrutado de 50, le da otros 25. Y a partir de ahí es donde se inicia el proceso judicial. Estamos pendientes de una decisión judicial que está, no sé si este próximo mes. ¿Y es favorable? Esa decisión judicial va a decir, porque lo otro sería súper extraño, lo mismo que han dicho las anteriores, porque esta sería la tercera. Es decir, Unicaja es concesionaria a todas luces por 25 años más, hasta el año 2037. Y eso abrirá la puerta para que la Universidad Complutense pueda decir, es así que usted es concesionario y ha abandonado la concesión, yo le voy a retirar, por tanto, la concesión del colegio, me lo quedo yo y le pediré judicialmente lo que tenga que requerirme por esto. Momento, ¿qué es lo que ofrecéis? ¿Qué es lo que queréis hacer con el nuevo San Juan Evangelista? El nuevo San Juan Evangelista retoma las esencias de lo que ha sido el IONI en sus más de 50 años de historia. Es decir, primero, compromiso social. Es un colegio que va a seguir siendo el colegio más barato de la Universidad de Madrid, donde con una dotación de becas importante, y la Fundación está trabajando ya en esto, para que tengan acceso la gente que tiene menos poder adquisitivo. Va a ser un colegio muy implicado en lo que es la realidad del país en este momento, un colegio multicultural donde dará posibilidades para que estudiantes de países del tercer mundo puedan venir también al San Juan Evangelista. Y va a retomar las buenas experiencias que hemos tenido. El Club de Música, que ha sido un club emblemático, donde desde Morente o Camarón, lamentablemente los dos fallecidos ya, o Agujetas, si hablamos de flamenco, ese ha sido su templo, el templo de Agujetas, el templo de Camarón, el templo de Morente. Va a seguir, vamos a retomar el club jazz. De música, el club de jazz, donde ha habido gente mítica ahí, Miles Davis, entre otros, Charlie Parker, actuando en el IONI. Esto lo vamos a retomar el cineclub, el centro de actividades, un centro de nuevas tecnologías. Vamos a proyectarnos a futuro, incluso vamos a heredar parte de la herencia británica, de los colleges británicos. Vamos a alojar también a profesores para que puedan compartir con los propios estudiantes, cualquier profesor que viene a impartir a la universidad un trimestre, bueno, puede estar perfectamente alojado, esto es algo que ya lo hemos hablado con la Complutense, en el colegio, para que pueda interactuar con los propios colegiados. Luego yo quería decir una cosa, las administraciones, ¿cómo se están reaccionando ante la posibilidad de que volváis a renacer? Comunidad, ayuntamiento, instituciones públicas, ¿se comprometen a ayudar este proyecto cultural? Claro, tú fíjate, Nino, tú nos has visto paseando por la Asamblea de Madrid bastante a menudo contándoles este proyecto a los grupos parlamentarios. El IONI es mucho más que un colegio mayor universitario, es muchísimo más que esto. El IONI le ha dado a Madrid, ciudad, o a Madrid comunidad, vivencias irrepetibles, de actividades culturales irrepetibles, únicas. Eso lo han entendido los grupos municipales del ayuntamiento y lo han entendido los grupos municipales de la Asamblea de Madrid, los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid. Nos hemos entrevistado con los cuatro grupos del ayuntamiento, los cuatro de la Asamblea, todos han dicho lo que queráis, han aprobado mociones que conoces perfectamente por unanimidad de apoyo al San Juan Evangelista, a la reapertura del colegio. Y hemos tenido incluso contacto con la Consejería de Educación, que ha dicho, adelante con este proyecto, vamos a ver de qué manera podemos sacar estos 9 millones de euros que hacen falta para acometer la reforma, que queremos iniciarla de manera inmediata, en tanto en cuanto judicialmente se resuelve el conflicto con Unicaja. Pero nuestra idea es, independientemente de la vía del conflicto con Unicaja, del conflicto judicial, a Unicaja le hemos ofrecido dialogar y el rectorado también, vamos a poner manos a la obra para reabrir el colegio, si es posible, en el curso 2017-2018. ¿Esto quién lo paga? Cuando digo esto, no es la obra, que la obra puede ser, sino el mantenimiento de estas actividades. Me imagino que habréis hecho una memoria económica, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que quizá se pueda ver así desde ahora, desde este momento, desde el momento actual, como un defecto que podía haber sido la improvisación, un poco la autogestión, la organización un poco autónoma, seguramente tendría también su contrapartida, que era mucho más dinámico, que era mucho más abierto, etcétera, etcétera. ¿Crees que es compatible mantener
el tono que tenía el Johnny con una organización un poco más formal. Sí, ese tono que hablas, lo que nosotros llamamos el espíritu del Johnny, eso que ha sido pues un colegio autogestionario desde sus inicios, donde las actividades culturales las han organizado los propios colegiales de manera abierta, y hay un grupo de 40 colegiales que se adscriben al club de música y debaten y deciden: vamos a organizar una semana folk, una semana de jazz, una semana de flamenco, una semana de Andalucía. Lo mismo hacen los de cine, los de actividades culturales, los de la comisión de libros, qué libros se venden, se promocionan para que los colegiales lo puedan hacer. Esa ha sido una de las señas de identidad del colegio, esa va a seguir siendo una de las señas de identidad del colegio, ha sido siempre así. Para que te hagas una idea, en los años en los que yo estaba en el colegio, en los años 73, una dirección, un director que no era elegido por los colegiales, este sí venía, estamos hablando de tiempos del franquismo todavía, claro, venía puesto por la Delegación Nacional de la Juventud o el Frente de Juventudes. Intentó echarme del colegio, a mí y a otros. Se convocó inmediatamente una asamblea y lo que la asamblea decidió fue: votemos la expulsión del director del colegio. Y se votó la expulsión del director del colegio y a partir de ese momento el objetivo número uno era la expulsión del director del colegio. Y efectivamente, al cabo de 3 meses de sacarle los muebles a la calle, el director acabó yéndose, ¿no? Este es un poco, digo, en el colegio siempre se ha funcionado de esta manera. La función de la fundación va a ser de apoyo, de estímulo, de tutela, etcétera, pero manteniendo ese espíritu. Manteniendo el espíritu autogestionario que el colegio ha tenido siempre, dando la voz a los colegiales para que tomen la iniciativa en la organización de cualquier tipo de actividad cultural, que es una de las señas de identidad del colegio, y la fundación apoyando. Apoyando en esas dos vías, apoyando para que siga siendo un referente cultural, que es lo que siempre ha sido, y apoyando para que siga con ese compromiso social que siempre ha tenido, para que siga siendo el colegio más barato de la universidad. Y una última pregunta, por mi parte, por lo menos. ¿Tú crees que la cultura y la cultura de Madrid está hoy en día a la altura de un Johnny? Por eso, precisamente, esa pregunta. Quiero decir, es que la época del Johnny era la época también de grandes artistas. Y ahora la cultura de Operación Triunfo de televisión, cantantes que están promocionando tal, la dificultad que hay para abrirse paso, gente buena realmente. Bueno, nosotros contamos en la fundación con muchos amigos, antiguos colegiales del Johnny, que son amigos de la fundación, algunos de ellos patronos incluso, como el director de cine Manuel Gutiérrez Aragón, como Rafael Álvarez el Brujo, el gran actor que además coincidió conmigo en los años 70 en el colegio, justamente en aquellos años, y además es paisano mío de Jaén. Siniestro Total, Julián Siniestro Total, de ahí han salido de La Purísima, han salido grupos de Al Verbo Adella. El otro día cuando presentamos el proyecto a los medios de comunicación, y no lo sabe, lo presentamos en los teatros del canal, porque Al Verbo Adella en los años 70 actuaba en el Johnny y era su gran mito. Él recuerda y nos escribió un texto precioso el día de la presentación, cientos de personas esperando que se abrieran las puertas para entrar a ver lo que era el teatro independiente de la época, el Tábano, el Teatro Español Independiente, la Cuadra de Sevilla, Salvador Tabora, tal. Estamos hablando de gente con un gran prestigio cultural, José Carlos Plaza, que ha sido director del Centro Dramático Nacional. Estamos hablando de gente de un gran prestigio que van a estar volcados en la dinamización cultural del Johnny. Y precisamente por esto, nosotros una de las cosas que le decimos cuando vamos a la Asamblea, a los grupos políticos, cuando vamos al Ayuntamiento, una de las cosas que le decimos es: estos tiempos que corren no son para dejar perder una oportunidad como el Johnny. El Johnny es ahora más necesario que nunca. En tiempos de desertización casi absoluta en materia cultural, el Johnny es más necesario que nunca. Por eso vamos a pelear. No, te lo decía porque, por ejemplo, sí que conozco, me llega la programación. Bueno, hay otros, La Casa Encendida, Tabacalera, en otro nivel. Pero también la residencia de estudiantes, un poquito más tal. Y tampoco veo los programas que me envían de la residencia de estudiantes. ¿Dónde ha estado Lorca? ¿Dónde ha estado? En fin. Claro, ¿no? Claro. Y ahora es un panorama muy, muy empobrecido. ¿Está así el panorama Ricardo, pero cultural? Deberías, pregúntale a Nino, que como sigue los debates en la Asamblea de los presupuestos y de las comisiones,
A ver cuánto dedican los presupuestos de cultura a la residencia de estudiantes. A lo mejor no da para mucho, y entonces es difícil. Yeah. Nosotros sí es verdad que eso lo tenemos claro desde el principio, y vamos a trabajar en la línea de búsqueda de patrocinadores, de iniciativas de intercambio, de colaboración con instituciones, con empresas, precisamente para no vernos ante situaciones como esas que tú estás comentando. No, estoy pensando más que a lo mejor os resulta más difícil en ocasiones encontrar talento en determinados ámbitos, porque está muy... la cultura está muy vinculada al mundo del mercado, no quizá como en aquella época, pues que la gente no dependía tanto de las discográficas, y ahora la ya vida... Ya estábamos todos con oídos como platos a ver qué se movía para apuntarnos. Claro, esto es lógico, claro. Pero bueno, vamos a pelear por ello. Que haya un espacio ya es el primer paso, desde luego. Sin duda. Bueno, nos avisan que el alumno se ha cortado todavía, pero lo que ya queda poco ya de cinta notado para la entrevista. Te agradecemos mucho tu presencia aquí. Quiero que consideres esta tu casa, cada vez que tengáis cosas nuevas, esta va a ser vuestra casa para que contéis con nosotros y vosotros con vosotros. Ahora vamos a dar paso a la tubería, la columna hablada que hace nuestro compañero Álex, y a continuación vamos a dar espacio al debate, en el cual te invitamos, porque aparte de ser vicepresidente de la Fundación, eres un ciudadano con... Por supuesto, pues te lo agradezco, Nino, te agradezco que nos hayas invitado, que vendremos cada vez que haya novedades que aportar en torno al proyecto del San Juan del siglo XXI, y encantado, me quedo un ratito a la tertulia, ya me dirás de qué hablamos. Sí, eso que lo diga el maestro. Bueno, damos paso a la columna de nuestro amigo Álex, y los tertulianos que están por ahí limpiando los suelos y arreglando las paredes ya pueden dejar las tareas normales y sentarse a su actividad de periodistas. Damos paso. Este pasado martes se produjo una nueva ronda de votaciones dentro del proceso de primarias en los partidos demócrata y republicano, el conocido como Super Tuesday o Super Martes, por la cantidad de estados cuyas primarias coinciden en ese martes. Lo sucedido en el partido republicano lo comentaremos en otro vídeo, y este lo dedicaremos a analizar la situación en el partido demócrata. Así pues, ¿cómo ha quedado la carrera presidencial tras el Super Tuesday? En el supermartes demócrata se enfrentaban Hillary Clinton, secretaria de Estado en la primera administración Obama, y Bernie Sanders, senador por Vermont. El resultado final ha sido Clinton ganando en los estados de Massachusetts, Virginia, Tennessee, Georgia, Alabama, Arkansas y Texas, y Sanders llevándose Oklahoma, Colorado, Minnesota y Vermont. En términos de delegados y delegadas para la Convención Nacional Demócrata, Clinton ha sumado 453 y Sanders ha sumado 284 nuevos delegados. La sensación que también ha dejado el Super Tuesday es que en esta ocasión Clinton sí tiene el camino libre a la nominación, logrando ganar en todos los estados del sur profundo y también en estados de composiciones demográficas más diversas como Virginia o Massachusetts. ¿Significa esto que Sanders debería retirarse para permitir una nominación suave de Clinton? Al contrario. La presencia de Sanders, en primer lugar, ayuda a legitimar el propio proceso de primarias, presentándose como un hábil rival frente a la maquinaria política de los Clinton, y que ha sido capaz de introducir un mensaje político completamente inaudito hasta ahora, el de una vía progresista de carácter decididamente socialista. Aunque este mensaje no nos llega a través de los medios de comunicación a países como España, lo que Bernie Sanders ha supuesto es toda una revolución política, hablando de socialismo y de derechos sociales inalienables, cuestionando a la clase política actual más preocupada de mantener el statu quo que de buscar soluciones reales a los problemas de desigualdad inherentes al actual sistema económico. Será por eso que Sanders, donde más apoyos consigue, es entre los y las jóvenes, pertenecientes a una generación que observa como la suya va a ser la primera que tenga peores condiciones que las generaciones de sus padres y madres. Una generación ahogada por un mercado que reclama despido libre, desaparición de salarios mínimos y ausencia de coberturas médicas, que carga sobre los bolsillos de la población trabajadora la responsabilidad de la crisis económica. Temas de la campaña estadounidense que, lamentablemente, no suenan demasiado próximos aquí. Y por ello merece la pena analizar la victoria de Sanders en Colorado, cuyas primarias tenían la forma de caucus. La campaña de Sanders suple sus carencias institucionales con un magnífico ground game, presencia en el terreno.
donde su legión de jóvenes voluntarios y voluntarias es capaz de movilizar el voto dentro de sectores independientes o desencantados con la política tradicional. Una fuerza social que será vital en las elecciones generales para contrarrestar los cientos de millones de dólares en campaña negativa que van a poner en radios y televisiones los grupos de intereses cercanos al Partido Republicano y que muestra la importancia de hacer las campañas desde abajo, a pie de calle. Pero más allá de consideraciones estratégicas, la verdadera fuerza de Sanders en la campaña es llevar a Hillary Clinton y al Partido Demócrata a un territorio que no se habían atrevido a pisar, el de una política progresista socialista. Un mensaje que ayuda a que Hillary Clinton se despoje de sus ropajes de Secretaría de Estado y se reencuentre con Hillary Rodham, la universitaria idealista que apoyaba las campañas contra la guerra del Vietnam y que trabajaba como abogada voluntaria en causas de racismo y de pobreza institucional. En ese sentido, Bernie Sanders y Hillary Rodham Clinton son veteranos de las mismas batallas, de los mismos grupos de jóvenes voluntarios que buscaban una alternativa multicolor frente al gris plomizo de la presidencia Nixon. Sanders es el joven que nunca se rindió y que continuó llevando sus pancartas y su mensaje, manteniendo viva la llama de la revolución pendiente y buscando incansablemente nuevos portadores para su antorcha. Es ahora el momento de que Clinton recuerde por qué empezó su lucha y de que retome esa antorcha para llevarla a una nueva generación. Porque, parafraseando el lema de campaña de Sanders, sea quien sea la persona candidata a la presidencia, los Estados Unidos necesitan, ahora más que nunca, un futuro en el que creer. Es que salgo bastante bien. Bueno. Bueno, buenas noches. Continuamos con la segunda parte del programa, que es como siempre una tertulia, y cada día estoy más asustado porque estoy rodeado de más periodistas, todos periodistas. A mi izquierda, Juan Tortosa, de Diario Público. Tenemos a Rafa Gómez Parra, que es un habitual. Continúa con nosotros el invitado, Juan Costa, que también es periodista, todos tenemos defectos, y Nino, que es inevitable. ¿No? Como una silla más. Yo ya siempre os dije que una profesión que tiene como lema no le digas a mi madre que soy periodista, ya es una cosa sospechosa. Pero bueno, en todo caso, creo que son cuatro personas con muchísimo criterio y muchísima capacidad de análisis y de opinión. Y hoy el tema inevitable, después de que hace prácticamente una hora ha sido la votación de la primera investidura, es ¿ahora qué? Porque sabemos que ha salido que no, y esa sería una primera pregunta que os haría. No me contéis que faltan 48 horas para la votación y esto, que no, esto lo están repitiendo todo el rato, pero ¿ahora qué pasa? ¿Se han dado mucha leña esta mañana? ¿Se han roto los puentes o...? ¿O no? Llevan roto mucho tiempo ya, Ricardo. Yo creo que podemos preguntarnos ahora qué, pero no lo podíamos haber preguntado igual hace 20 días. Yo creo que estaba... ¿Crees que todo, estaba todo hecho? Todo el pescado vendido, como se dice habitualmente. Lo único que están intentando es a ver quién sale más perjudicado de esta historia de cara a que en las elecciones del próximo 26 de junio eso le pueda perjudicar más. Los unos a los otros buscan solo esa estrategia. ¿Cómo consigo yo que tú seas más culpable que yo? Yo creo que con eso se resumiría, y si pasamos revista, no solo a las declaraciones de tanta rueda de prensa, que ha habido una inflación de rueda de prensa como nunca en la historia del periodismo parlamentario en este país, sino también a lo que han sido sus palmeros mediáticos, que todos, con el país a la cabeza, apostando por la gran coalición Ciudadanos, PP, PSOE, siguen haciendo números y viendo claro que la única solución es que el 26 de junio, las cosas se aclaren un poquito más. Yo creo que van a quedar igual, ojalá me equivoque, pero de todas maneras, de momento, nadie se atreve a poner el cascabel al gato. ¿Crees que no hay margen en estas 48 horas? Mira el fenómeno de Cataluña, que parecía que ya estaba todo. Y sí, pero yo creo que para que haya margen tiene que haber voluntad. Y creo que ninguno de los partidos que hoy tienen representación en el Parlamento
tienen ninguna intención de ponerse de acuerdo en nada, porque todo el mundo cree, como ha dicho sabiamente nuestro amigo Tortosa, cree que van a poder representar la culpabilidad en el otro, sin darse cuenta que el otro va a tratar de responsabilizar al otro, al yo, al tú, evidentemente. Yo creo que, en primer lugar, creo que es condenable que esto suceda, porque la democracia es la capacidad de entendimiento entre los demócratas. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a que todo era antes, o tú o yo. Y los demócratas fueran dos. Claro, eso es. No había más que socialistas y populares. Y el que no votaba al PSOE era que apoyaba a la derecha, y los otros eran que se habían dejado en manos de los rojos. Con lo cual yo creo que esto es un problema, desde mi punto de vista, muy grave. Es que no tienen entrenamiento en el diálogo. Sí lo tienen, perdóname que insista, que acote, Nino, en el insulto. Hoy, sí, pero eso no es el diálogo. No, pero recordemos que no eran solo dos, es decir, personalidades como José Antonio Labordeta, como Gerardo Iglesias, como Julián Guita, que han tenido una determinada significación en la historia del parlamentarismo de este país, han sido directamente ninguneados, vilipendiados, ofendidos, insultados en el Parlamento. Hombre, pero de todas formas, Labordeta y Anguita en su momento representaban una tartita dentro de una gran balsa. Pues por ahí. Hoy hay igualdad. Claro, ahí está la clave. Hoy ahí está la pequeña diferencia a la que, como decía Rafael, no se acostumbran, pero tendrán, los dos de siempre. Sí, pero tendrán que acostumbrar a entenderse entre todos, no entre los dos de siempre. Con lo cual, no tienen práctica, solo insultaban a los demás. Pues entonces que se vayan a un gimnasio como que quiera hacer un maratón. Sí, señor. Juan Cuesta, ¿qué opinas del tema? No, a ver, ¿ahora qué? Yo creo, ya está todo escrito. Yo creo que está todo escrito, que vamos a unas elecciones el día 26 de junio y que todo lo que se está escenificando ahora está, y hay que entenderlo en esa clave. Esa es mi impresión. Hay que entenderlo en esa clave, entonces hay mucho de postureo. Entonces, de entrada, pues Sánchez ha jugado a decir tengo una posición centrada, tengo margen de maniobra de negociación a derecha e izquierda, puedo pilotar cualquier proyecto que pueda haber en este sentido, teniendo en cuenta que no hay unas mayorías mecánicas ni de derecha ni de izquierda. Por lo tanto, cualquier pacto tendría forzosamente que ser mínimamente transversal para que pudieran dar los números. Entonces, él ha jugado a demostrar que efectivamente tiene capacidad de diálogo, de negociación a derecha e izquierda. Por lo tanto, le ha salido bien y es muy posible que salga bien. Porque entiendo que la ciudadanía, y algunas encuestas apuntan ahí, están preocupados por, bueno, llevamos desde las elecciones 2 meses, si son el 26 de junio, nos vamos a septiembre para empezar a gobernar, un año prácticamente en blanco. Bueno, él ha demostrado, voy a intentarlo, aun sabiendo que no le daban los números, lo ha intentado. Entiendo que Ciudadanos, en la misma línea, puede beneficiarse también de esa propensión al diálogo. Lo he intentado, he negociado con el Partido Socialista, hemos hecho reformas, tal, y intentan, lógicamente, señalar a los dos grandes, los otros dos partidos, cuyos números son indispensables, para que con una abstención propiciaran un pacto, el pacto que han firmado. Intentan señalar al Partido Popular en un caso y a Podemos en otro, porque si no se abstienen, no hay posibilidad de que el pacto triunfe y, por tanto, dirán, son los responsables de que vayamos a las elecciones. Digamos, son estrategias que han ido planteándose. Desde el Partido Popular, juego mi baza, y mi baza es, yo soy el único que tiene opciones de Ciudadanos, de manera natural, tendría que venirse conmigo, porque todo lo demás es un mare magnum, como gusta decir a Rajoy, y no hay posibilidades de tal. Y desde desde Podemos, o Izquierda Unida en la misma dirección, el Compromís, bueno, explicando, lógicamente, lo que han hecho el 80% del programa económico que han planteado en el pacto es el programa económico de Ciudadanos, difícilmente puede haber ahí confluencia a la izquierda. Por tanto, de una manera o de otra, todos, yo creo, con un debate sobre la mesa, están tomando posición y postura ante una eventualidad de unas elecciones anticipadas el 26 de junio. Lo que pasa es que hay gente que está muy preocupada porque no hay gobierno, pero el otro día leí un artículo que me llamó mucho la atención que decía funciona mejor todo. Estamos encantados de que haya un gobierno en funciones, porque el gobierno lo único que hacía era todos los viernes un real decreto recortando no sé qué, claro, pegando un palo y tal. Ni Bruselas se atreve con lo cual, a pedirnos lo que le debemos. Con lo cual hay un periodo de interinidad de salir, que es un periodo de tranquilidad. Te quería comentar, hay una cierta sensación de que si se repiten las elecciones no va a cambiar de manera sustancial la cosa.
Por lo menos en los dos bandos, es decir, incluso aunque hubiera un sorpaso de Podemos al PSOE, que es complicado, el área izquierda o los votos de izquierda o los votos de derecha podrían quedar más o menos igual. Esta sensación no obligaría a que se intente in extremis llegar a alguna... No, yo creo que hay dos fechas fundamentales. Una es la que habéis dicho, las elecciones del 26 de junio, y la otra es el 3 de mayo. Es decir, el 3 de mayo es cuando se puede producir algo parecido a lo de Cataluña. Es decir, ¿por qué? Porque de aquí al 3 de junio los poderes fácticos van a actuar mucho. Es decir, es un más. Mucho más, claro. Es decir, no, hasta ahora yo creo que les ha pasado un poco como a los políticos. Tampoco han sabido reaccionar ante una situación en que no se trata solamente de coger un teléfono, como hacía antes el presidente del Santander o del Bilbao Vizcaya o Florentino Pérez, llamo a Rajoy o llamo a Rubalcaba y le, a ver qué. Ahora hay que llamar a dos, claro, por lo menos. Claro, o lo invito al palco del Real Madrid. Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido es que los poderes fácticos también se han quedado un poco sin saber qué hacer o cómo actuar ante esta situación. Y yo creo que de aquí al 3 de junio van a actuar mucho. Yo creo que van a actuar mucho en el sentido que habéis hablado todos, ¿no? Que habéis planteado que es la única solución para que no haya elecciones es un gran pacto, digamos, entre PP, PSOE y Ciudadanos. Esto van a salir cantidad de encuestas de aquí al 3 de junio diciendo que eso es lo que quiere la población, el ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a obligar a Podemos, o sea, eso debería obligar a Podemos, o tiene la intención de obligar a Podemos, sobre todo por parte del PSOE, a que tome una decisión antes del 3 de junio. Es decir, no solamente a Podemos, sino que tienen que hacerlo también con Esquerra Republicana. Es decir, que no es fácil, yo creo que es muy difícil, yo creo que efectivamente lo de las elecciones está más claro, pero el 3 de junio, digamos... El 3 de mayo, ¿no? El 3 de mayo, perdona, sí. El 3 de mayo podemos encontrarnos con que todo lo que ocurra de aquí al 3 de mayo, todas esas encuestas, todas esas presiones, todo eso, lleve a alguna cosa diferente que solamente puede ser a una unión de la izquierda con lo que llaman ellos los separatistas, que yo sigo insistiendo en que hacer un referéndum en Cataluña no es ser separatista. Es decir, es que estamos planteando las cosas como quiere alguna gente que se plantee. Es decir, hacer un referéndum, lo hizo Cameron, yo he escrito el otro día un artículo, digo, a Cameron lo hubiesen echado del Partido Popular. Pero claro, si se plantea un referéndum sobre Escocia... Eso es una cuestión, ahora te doy la palabra, en fin, eso, que me... Sí, termino. Sí, ya yo he acabado, sí. No, esa es una cuestión porque se están, yo creo, descuidando procesos internos. Aparte de las posibles conversaciones entre uno y otro, yo creo que no estamos completamente pendientes a procesos internos. Por ejemplo, creo que el Partido Popular, que está teniendo, está de perfil, no quiere llamar la atención, etcétera, etcétera, con todo el fenómeno de la corrupción... Y pues de aquí al 3 de mayo, lo mismo, esos poderes fácticos lo que dicen es, oiga, cámbienme ustedes la cara, es decir, que puede haber procesos internos. O le ha metido en la cárcel importante, a Rajoy. Ya ha habido cuatro, ministros ahora mismo que han dicho que el programa de Ciudadanos y el PSOE, que no les parecía tan escandaloso. Quiero decir, que hay un proceso interno ahí que yo no sé si no tiene recorrido, y luego hay otro. Que a mí, yo lo estoy viendo por gente de mi entorno en la universidad, que es el del Partido Socialista. El Partido Socialista, a pesar de la consulta, etcétera, etcétera, hay un núcleo duro que está por esta opción, pero hay un montón de militancia. Yo, por ejemplo, en mi ámbito, el ámbito del derecho al trabajo, estarían por Podemos. El pacto que se ha hecho, lo que se ha escrito con Ciudadanos, violenta el recurso de inconstitucionalidad que hizo el Partido Socialista totalmente a la reforma laboral. Sí, es decir, totalmente asume cosas que decía que eran inconstitucionales. Y hay mucha gente muy violenta también en el entorno del Partido Socialista. Quiero decir, estos procesos internos pueden tener relevancia. Y dentro de Podemos también. Y dentro de las mareas, etcétera, etcétera. Probablemente que esté más van a aguantar las presiones de aquí al 3 de mayo. Es decir, dentro también de Podemos. Es decir, que todo lo que estás diciendo tú está claro. Sí, sí. No, yo, que mi intervención iba precisamente por la línea esta de los procesos internos. No nos olvidemos
que existe bastantes posibilidades de que el 26 de junio quienes se presenten a las elecciones no sean ni Pedro Sánchez ni Mariano Rajoy. Por ejemplo, es decir, ya sería un panorama distinto. Claro, porque es que hay dos congresos pendientes de cada uno de los partidos que no sé si se celebrarán antes o después de las elecciones, pero que ya están retrasados. Claro. Casi un año el del PP y bastante tiempo el del PSOE. Yo creo que en esa dinámica del proceso interno, tanto Rajoy como Pedro, también Sánchez, han utilizado esta indefinición, este impasse, este momento de vivir de sin vivir, precisamente para intentar prolongar su agonía y a ver si encima pues no hay, consiguen que no les maten, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, me parece que eras tú quien decía, lo han intentado, no lo han conseguido. Y lo han intentado, pero no querían conseguirlo. Si ahí me recuerda el célebre chascarrillo de esa manifestación de gente pidiendo trabajo y hay seis que van al final de la manifestación, que se acerca a un empresario y les dice, oye, que tengo trabajo para seis. Y los seis que están los últimos dicen, coño, vamos aquí 10.000, no tienes que ofrecer. Pues es un poco eso, es decir, yo creo que no quieren, que hubiera sido verdaderamente una verdadera maldición gitana, además, que en algún momento alguien hubiera dicho, pido carta. Pero no van a querer el 3 de mayo. De todas maneras, más allá de las apetencias de cada uno, en función de simpatías o tal, yo creo que todos hemos llegado a la conclusión de que de cara al 26 de junio, si efectivamente vamos a nuevas elecciones, no se va a mover mucho. No se va a mover mucho la situación. Es decir, se puede mover en detrimento del PP y en beneficio de Ciudadanos, pero en el mismo bloque. Pero con distintas caras. Puede ¿no? ser, sí, seguramente Rajoy no sería candidato de ninguna manera y Pedro Sánchez está por ver a ver qué ocurre en el Congreso, claro. Pero efectivamente no se iba a mover electoralmente, al menos lo que dicen las encuestas hasta ahora. Tampoco parece que en el ámbito de la izquierda se puedan mover. Algo más arriba, el PSOE, parece que daban las últimas encuestas por aquello de esa posición centrada a la hora de dialogar. Algo menos de Podemos, tal vez, porque parece que es el más intransigente y que no quiere dialogar. Pero Rivera le puede comer terreno claro, a Rajoy. Izquierda parece que subiría también algo, porque Garzón está ahí un poco armonizando las posturas de todos y tal. Pero sumando todo el bloque de izquierda en las convergencias, tampoco parece que pudiera moverse mucho. Por lo tanto, más allá de apetencias... Perdón, un millón de votantes de Izquierda Unida, si parte de él se agrupa en torno a Podemos... Sí, eso es lo que iba a decir. En términos de escaños... bueno, sí que puede ser cualitativo. Ya sería volver a reeditar lo que ya hemos vivido. Claro. Y parece que no fue posible después de meses de negociación. No podemos salir. No, por eso yo le he ofrecido un puesto a Garzón nada más. Por eso ya, pero ahora es distinto. Ahora ya es distinto también eso. Ahora es distinto. Yo creo que ahora sí se han debido dar cuenta. Yo estoy convencido que si Podemos y Izquierda Unida hubieran ido en una candidatura conjunta, como ocurrió en ahora Madrid para el ayuntamiento, y como ocurrieron en los ayuntamientos, en Zaragoza, en las mareas, en Galicia, tal, en Cataluña, en Galicia, estoy convencido de que ya no es la suma de los dos, no son tres de Podemos, uno de Izquierda Unida, dos de las convergencias, es que eso habría tenido un efecto multiplicador. Ahora hay encuestas, que esa reunión le da 100 diputados. Yo tengo pero si eso se da, efectivamente podría tener un efecto multiplicador y eso sería... digamos, bendecido por todas las opciones de izquierda. Pero si eso no se da, la suma se puede redistribuir internamente, pero no se va a mover más cosas. Y en ese sentido es donde tendríamos que pensar que la única opción, por tanto, de gobierno y de cambio y de reforma tendría que ser forzosamente pactada, de reforma constitucional me refiero, por las mayorías necesarias para esto, y no habría más remedio que incluir y contar al menos con Ciudadanos para esta historia. No habría otra opción. Porque si no estaríamos es en que un Ciudadanos sin está salida, jugando a algo más de lo que salida. Nos creemos. Ciudadanos, hoy Rivera ha sido quien ha pedido la dimisión de Rajoy al terminar el debate. ¿Eh? Eso, ojo, que es el que más se está atreviendo y le puede hacer un verdadero hueco al sin PP. Duda, ahí. Sin duda. Y ojo que a lo mejor solo estamos hablando de que el sorpaso se puede producir por parte de Podemos más Izquierda Unida con respecto al PSOE. Pero a lo mejor hay un sorpaso también en la derecha, ¿eh? Y a lo mejor resulta que en un momento dado Ciudadanos tiene más votos que el PP, que con que se muevan un poco a pesar de la gran diferencia, puede ser que si no lo consiguen queden a poco. Sí, yo no estoy de acuerdo en que si se hubiese presentado Izquierda Unida con Podemos hubiésemos tenido más. Por una sencilla razón, porque en la configuración o creación de Podemos tuvieron que romper muchas telas, entre ellos herir mucho a Izquierda Unida. Y hay mucha gente de Izquierda Unida que no va a votar nunca Podemos.
Y hay gente de Podemos, por esa misma lucha, que no les va a votar nunca. Y luego, por un tercer elemento que para mí es muy importante, la izquierda debe ser plural. Si hubiese una ley electoral digna, Izquierda Unida no tendría uno, tendría 13 o 14. Entonces, hay que acostumbrarse en esta nueva época, que es la plenitud de la democracia, a que los partidos se pongan de acuerdo. Porque yo me imagino una realidad que puede ser que el 26 de junio hagamos elecciones y sean los mismos resultados que ahora. ¿Va a pasar lo mismo que ahora? Si pasase lo mismo que ahora, estaríamos votando 3 o 4 años seguidos. Y si no pasase lo mismo que ahora, habría que usar de irresponsable a los partidos. Yo creo porque que nos pero podemos, estar, podemos estar 3 o 4 años sin gobierno. Claro, sí, no, sí, yo sí, creo, sí, sin sí. embargo, que esta idea de que los resultados van a ser los mismos... se está patrocinando... Era una pregunta que me hacía. Ya, no, si pero, son los mismos, no, ¿qué pasa? Mucha gente que dice... Tienen que ponerse los que aprietan para que haya una gran coalición o para que haya una coalición tal, y que no haya nuevas elecciones, utilizan el argumento de que ¿para qué si va a ser lo mismo? La gente vota lo mismo. Yo, sin embargo, creo que los procesos esos internos que estáis diciendo pueden tener relevancia. Incluso un elemento que está ahí, que conecta con el segundo tema, si nos da tiempo a hablar, que es... que el Partido Popular puede llegar a ser incluso ilegalizado. Sí. Perdona un segundito. Incluso ilegalizado con la ley de partidos. Quiero decir... si Rajoy se empeña en oírse y los poderes fascistas dicen que desde aquí lo meten en la cárcel. En Valencia se está hablando de banda organizada y de banda organizada todos los concejales de un partido político. Acordaros lo que le pasó a Felipe Madrid, González no, en, quiero decir en el año que, 26. Que está habiendo un goteo de casos y dicen que además queda mucho por aparecer, queda mucha basura. Es decir, que este tiempo es un tiempo de descomposición también para el Partido Popular. Ese puede ser el pacto para la gran coalición. Es decir, al PP le puede interesar... Y quedan 2 meses todavía donde puede... ¿Que metan en la cárcel a Rajoy? Claro. O sea, le puede interesar bastante. A cambio de que se pare donde está la cosa y no sigan más, es que no puede seguiría. Interesarle abstenerse en un momento dado con Pedro Sánchez dentro de un mes o dentro de dos y dejar a los 430 diputados que gobiernen con la abstención del PP. Sí, decir que voluntariamente van a pasar su travesía del desierto. Sí, si a cambio simplemente no... se investiga más, solo los juicios que estén funcionando ahora. Porque como que sigan, ya es bastante. Claro, no, pero tienen que ser Rajoy. Acabas tú de decir, y yo estoy de acuerdo contigo, en que no son si, todos... Si no se va Rajoy, si no se va Rajoy, no se, si no se acaba. Rajoy, en cualquier caso, ¿no? Si se va Rajoy, sí se acaban los jueces. Es decir, los jueces son muy... muy son muy sensibles a la sí, pero tiene que haber un fiscal, tiene que haber una denuncia, no, tiene que haber una investigación de la UDEF, tiene que estar la Guardia Civil llamando banda organizada a alguien. Claro, pero todo eso no ocurre porque sí... Todo eso ocurre porque efectivamente hay una sensibilidad en todos esos estamentos que dependen de la... Han tardado, ¿eh? Lo que pasa es... No, pero que al final lo hacen porque saben que pueden hacerlo. Rafa, si no, nos no dicen harían, que nos quedan 2 minutos. Lo que pasa es que en este país han sucedido cosas que no pasaban nunca. ¿Mm? Y con eso por ejemplo, los discursos de Pablo Iglesias... No, por ejemplo, que Tardá, veamos... Hoy en por el ejemplo, Congreso, que veamos, como estamos viendo, en los telediarios, sentados en el banquillo, a la Infanta y al señor Urdangarín. Quiero decir, esto que ya nos parece una cosa como muy normal, es un fenómeno que está pasando inadvertido también con el tema este de los debates, etcétera. Está muy bien, pero que sí me gustaría, que hicieses un comentario. Yo personalmente, yo he estudiado derecho, no soy penalista, pero el futuro penal de este señor, y más con todo lo que están cantando los de alrededor, lo veo complicadito. El de la Infanta no lo tengo tan claro, pero el de este señor lo veo complicadito. A este le van a tener que preparar en alguna prisión porque lo tiene bastante complicadito. Pero sí, eso fue lo que pasó. Por eso digo que han pasado cosas mucho más raras en este país, sí, que no nos acordamos que parezca, el final de Felipe González fue parecido. Que no se le dé suficiente importancia, a mí me parece incluso positivo. A mí me parece increíble la capacidad de asimilar como normal algo que... Está marcando un antes y un después. Es decir, un miembro de la Casa Real y su pareja están sentados en un banquillo. Y el juicio hay días que parece un juicio a la Casa Real. Esto lo llevaban los abogados de la Casa Real. El rey nos dijo que hiciéramos tal operación. Y nadie se rasga las vestiduras. Qué maravilla, ¿no? Estamos preparados para la República. Sí. En este país llevamos, yo creo que varios años, donde las primeras cosas que suceden nos escandalizamos. La guerra de Irak, hace ya años, todo el mundo llorando, los crímenes,
cientos de miles muertos y decíamos, esta va a ser nuestra batalla hasta que paremos la guerra. Después venía lo del rey matando osos y acostándose con señoritas. Elefantes, compañero. Ah, elefantes. Luego venía la Gürtel. Luego venía Valencia. Con lo cual, lo que pasaba el día anterior eliminaba lo que pasaba. Y Puyol, y Andalucía, claro. Y Galicia. Por favor. Pero todo esto explica, los cambios que está viviendo este país, ¿no? El que estos señores estén sentados en el banquillo explica los cambios. Primero, una gran influencia de las redes sociales, que son los que han posibilitado que toda la información en torno a la Casa Real, que era, y aquí hay unos cuantos periodistas, ya lo sabéis, prohibida. Conciliábulos de periodistas en torno a una comida, la pero foto, jamás nadie daba el paso de si publicar. Si la foto del rey con elefante, si no llega a salir en la red, absolutamente nada. No hubiera salido en la red. Las redes sociales dan la coartada para que los medios convencionales entren. Y cuando entran es cuando eso se sitúa en el debate público. Esa es una cosa importante que tiene que ver con lo que estamos viviendo en los últimos años. Y que no tiene vuelta atrás. Y la segunda es el 15M, no podemos olvidarlo, cuando sitúa cuestiones éticas a la cabeza de cualquier tipo de reivindicación. Ese clamor popular que, por ejemplo, permite decir, este señor banquero, aunque sea una banca privada, no puede estar llevándose 8 millones de euros de pensión, porque no puede llevárselo, el 15M y esa movilización popular posibilita que los jueces también tomen alas, tomen impulso y se atrevan con ese calor popular a cosas que antes no se habían atrevido. Rafa, terminas hoy. Yo creo que había un tema que habéis sacado, el tema de si se puede mover el 26, y el 26 de junio algo, y es, que se me había olvidado, y es el corset de la ley electoral. Es decir, para ganar, al final, ¿por qué Podemos ha podido sacar la marea 60 y tal? Porque estamos hablando de las grandes ciudades. En las pequeñas ciudades, el ámbito rural, lo que se está jugando, o sea, lo que está jugando es un diputado. Es decir, y para conseguir un diputado en Soria o para conseguir un tal, tienes que ganar en Soria. Es decir, entonces, todos esos votos que tú decías, efectivamente, de Izquierda Unida, que se pueden sumar, en muchas partes son inútiles. Es decir, son muy útiles en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, etcétera. Por lo tanto, mientras no se cambie la ley electoral, los movimientos, digamos, de cambio de voto, etcétera, etcétera, son muy difíciles, porque los dos grandes partidos siguen teniendo la mayoría en las pequeñas ciudades, y esos son casi la mitad del Congreso. Es decir, en ese sentido. Muy bien, pues cerramos. Esto no ha hecho nada más que empezar, y como ven, estos compañeros periodistas no son tan peligrosos y además saben mucho. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y nos vemos en los siguientes programas. Muchas gracias a ti. Buenas noches, Ricardo. ¿Sí?